Vamos a pedir justicia. Y los cubanos de la isla, como ya se van a haber practicado, ya han tomado un poquito de experiencia con esto del Tiger y han visto a sus hermanos recién llegados a Miami también pedir justicia a voz en cuello, hoy esto va a ser la fuerza de la justicia la que nos va a liberar a todos. Justicia, que no puede ser que Canel y Machi hagan todos los días un evento de comida mientras usted no tiene nada que comer. Justicia. Usted no tiene zapato que ponerle a su hijo para ir a la escuela, pero Machi se compra unos Christian Dior. Justicia. En contra del Rolex que tiene Canel, mientras tú no tienes que comer, mientras tú no tienes transporte, mientras tú no tienes absolutamente ninguna libertad. Justicia. No se me cansen. Este movimiento que ha nacido de manera auténtica tras el dolor por la pérdida de un artista. Que no se canse este movimiento, porque este movimiento puede cambiar la realidad. Así que justicia. Sigamos con el reclamo de la justicia, de la justicia, de la justicia. Zoe Valdés, que nunca está a favor de nada, no le gusta a nadie, todo el mundo es malo, menos ella, ha dicho esto: todo el que muera fuera de su país y quien muera asesinado de un balazo en la cabeza es víctima de la tiranía castrocomunista de Cuba. Zoe Valdés. Justicia. Justicia y justicia. La pregunta es, ¿tendrán el valor los que piden justicia en Miami, los que piden justicia por este acto, tendrán el valor de inspirar a los suyos en Cuba para que también pidan justicia por todos los crímenes que a diario se cometen contra ellos? Ábreme línea, Sandy.